Con la presencia de los funcionarios de planta y contratistas de la gobernación, el mandatario regional William Villamizar Laguado y la secretaria general Sonia Arango Medina presentaron la agenda de la Semana de la Salud, espacio que se desarrollará del 22 al 26 de agosto para promover los estilos de vida saludable entre los empleados departamentales. Hacer un acompañamiento en la parte espiritual, en la parte física, en la parte de salud, en la parte mental, que incluye incluso exámenes completos para que nuestros funcionarios puedan tener en cuenta todas las recomendaciones necesarias y suficientes que le permitan hábitos y estilos de vida saludables. La consigna de la Administración Departamental con estas actividades es promover la prevención de enfermedades laborales y mejorar el bienestar social del personal a través de jornadas que liderará la Secretaría General. Donde vamos a participar en bailoterapia, yogoterapia, van a haber charlas en prevenciones de cáncer de mama, en cáncer de cuello uterino, va a estar lo de la cardiovascular en la parte del corazón y van a haber unas tomas de muestras para mirar también la parte del laboratorio a todos nuestros funcionarios en el bienestar de ellos en la salud. Para nosotros es importante la salud de nuestros funcionarios, ya que si tenemos funcionarios 100% bien de salud, dan un buen desempeño y podemos de verdad que realizar todas las actividades en funcionamiento de la gobernación. La Semana de la Salud contará con la participación de entidades como Indenorte, la S Regional Suroccidental, Positiva ARL, Comeva, Nueva EPS, Café Salud, GESI Salud y el equipo médico del doctor Mauricio Salgar. Todas estas actividades son de libre ingreso, donde cada funcionario de planta o contratista puede participar sin costo alguno.